La Universidad Agraria está empeñada en resolver el problema nacional de la alimentación. Con este propósito, ha estudiado los recursos alimenticios que tiene el país y ha encontrado de que existen dichos recursos. Es materia de saber administrarlos y saber utilizarlos adecuadamente. Todo el mundo sabe que en materia nutricional es muy difícil sobrepasar las cualidades nutricionales de la leche, de los huevos, del queso y del pescado. Estos son los mejores alimentos que puede disponer el hombre. También sabemos que estos alimentos, desafortunadamente, sobre todo la leche, la carne, los huevos, no son necesariamente los más económicos. El pescado, afortunadamente, en el país sí es posible que sea económico y, por lo tanto, la gran esperanza del país está cifrada en el uso de este magnífico recurso proteico. Pero al lado de esta magnífica fuente de alimentos, tenemos que contemplar los otros alimentos que son consumidos popularmente. Tenemos entre ellos los más baratos, pero también los más pobres. Y en este sentido, la yuca constituye una verdadera preocupación nacional. Preocupación porque la yuca tiene escasísimo contenido de proteína. Y siendo indispensable la proteína para la alimentación humana, es posible de que este alimento necesite urgentemente de ser combinado o enriquecido para que pueda cumplir con su labor en la alimentación del peruano. Igualmente, estamos muy preocupados por alimentos que son tan purificados que se les ha quitado todas las proteínas que contenían originalmente. Ejemplo es el azúcar, el almidón producido a base del maíz o producido a base de la papa. Son alimentos que no tienen proteínas y que, por lo tanto, son peligrosos de consumirlos en excesivas cantidades. Por supuesto que también alimentos hechos a base de dulces, cocinados excesivamente a altas temperaturas, malogran la composición, el valor nutricional de estos alimentos. De allí que entre estos dos extremos, los buenos alimentos y los alimentos pobres, necesitamos hacer una solución intermedia, que no sea tan cara y muy nutritiva, que no sea tan barata y poco nutritiva. Necesitamos algo que sea muy nutritivo, que sea al alcance, esté al alcance económico de la población. En este aspecto es afortunado que en el país contemos también con recursos como la quinoa, alimento que conjuga ambas capacidades. La quinoa se puede producir en muy alta proporción y esta tiene un altísimo valor nutritivo, aún no descubierto por el mundo, pero que ya en nuestro país se conoce, ya se ha experimentado, ya se sabe de que aquí existe un tesoro todavía no perfectamente usado por el poblador nacional ni el poblador mundial. Otro alimento que tiene un valor nutricional elevado es la papa. A pesar de que la papa tiene poca proteína, esta es de tan buena calidad que merece ser consumida, merece ser utilizada en mayor proporción. Por eso es que nosotros debemos de utilizar la papa en todas sus formas en el país. En primer lugar, porque el Perú es un país que puede producir papa en grandes cantidades. En segundo lugar, porque la papa ha sido el eje de toda una civilización. Ha sido la materia nutritiva que ha podido construir todo un imperio. Nosotros, en el país, por lo tanto, tenemos que tener mucho respeto a la papa, porque después de todo, también la papa salvó a Europa. Sin embargo, tenemos que reconocer que la papa, así como está, no tiene posibilidades extremadamente amplias. Necesita ser tecnificada, necesitamos procesarla a fin de que se pueda utilizar en la mayor diversidad posible y producir muchísimos tipos de alimentos que pueden ser elaborados a base de este recurso alimenticio. En la misma forma que en Europa la civilización se hizo a base de harina de trigo. La cultura europea del Medio Oriente gira alrededor de la harina de trigo y del trigo. En el Perú, nuestra cultura debe de girar a base de lo que procedemos. Afortunadamente, la proteína de este alimento es muy buena, excelente en determinadas variedades de papa. La proteína de este otro alimento es buena, necesita ser, sin embargo, perfeccionada. En el Perú tenemos oportunidad de perfeccionar, de mejorar estos alimentos.
¿Cómo podríamos hacerlo? En el caso de la harina de trigo, combinándola con proteínas hechas a base de harina de algodón. En el caso de la papa, también la harina de algodón podría significar un enorme mejoramiento de la calidad y la cantidad de proteína que tiene la papa. Por eso es de que, teniendo el Perú algodón en vastísimas cantidades, es posible intentar una solución económica enriqueciendo estos alimentos con el recurso que dispone el país. He aquí algunos de los alimentos enriquecidos que hemos elaborado en la Universidad Agraria utilizando los recursos tecnológicos que dispone la institución. En primer lugar, me gustaría mostrarles a ustedes algunos de los panes que han sido elaborados a base de trigo y harina de algodón. El valor nutricional de este pan es 32% mejor que el pan no enriquecido que se vende en el país. Al mismo tiempo, aquí tenemos otro pan que ha sido hecho combinando la papa con el trigo. Estos dos alimentos, al combinarse, producen un alimento que es superior a cualquiera de los panes hechos a base de trigo. También aquí tenemos una galleta enriquecida con harina de algodón. Esta galleta contiene mayor cantidad de proteína y, por lo tanto, es un alimento que no solamente va a gustar, sino además va a servir para producir una mejor nutrición en los niños o en los adultos que consumen estos productos. Y acá, en esta misma línea, tenemos un famoso producto ya en el país, el pizza pan, que es un alimento elaborado a base de papa, pescado, la merluza, esta que disponemos en el país en cantidades importantes, y trigo, por supuesto. El valor nutricional de este pan es verdaderamente extraordinario. Nosotros creemos que no hay mejor pan en el mundo que este que estoy mostrando acá. Este pan tiene un valor nutricional sumamente elevado. Es casi igual al de la caseína de la leche. Por otro lado, también se pueden hacer alimentos como fideos, que ustedes ven en esta fotografía, que tienen un valor nutricional elevado debido a que se le ha incorporado proteínas de pescado. También se le pueden incorporar proteínas de quinoa, proteínas de algodón, con resultados sumamente convenientes, porque el producto resulta ser sumamente agradable y aceptable por el público de nuestra sociedad. Este es el algodón peruano. Con él, en la actualidad, se produce alimento de baja calidad, pero es posible, gracias a la tecnología desarrollada por la institución, producir un concentrado proteico de alta calidad que permite el enriquecimiento de galletas, de panes, de tortas, caramelos, etc. Otro de los alimentos de gran futuro en el país y que tiene las posibilidades de ser producido en forma masiva es la quinoa, de la cual tenemos muchísimas variedades. La mayoría de ellas son enormemente nutricionales. Con esta quinoa, gracias a un proceso tecnológico desarrollado también en la universidad, podemos convertir la materia prima, que ya tiene de por sí un alto valor nutricional, en un producto de sumo valor nutricional. Esta quinoa, así tecnificada, así procesada, es capaz de sustituir realmente a la leche. Y en este caso, en el Perú, disponemos de un alimento vegetal que es capaz de hacer el trabajo de una proteína animal tan buena como la leche.